Hola y bienvenidos a otro video de MateFácil. En este video vamos a calcular la derivada de f de x igual a x a la n mediante la definición como límite, es decir, utilizando esta fórmula de aquí. En este caso vamos a hacerlo únicamente cuando el exponente n es un entero positivo. Más adelante veremos otros casos para otros exponentes. Por el momento el caso más sencillo es cuando n es un exponente entero positivo. Bueno, como hemos visto en videos anteriores, lo primero que hay que hacer es calcular f de x más h. f de x más h se calcula cambiando la x por x más h entre paréntesis. Es decir, en lugar de esta x ponemos entre paréntesis x más h y como tiene exponente n, pues hay que seguir poniendo aquí el exponente n. Ahora tenemos aquí un binomio a la n. Y tenemos que desarrollar este binomio. El desarrollo de este binomio depende del exponente n. Ya hemos visto algunos casos, por ejemplo, cuando es un binomio al cuadrado tenemos esta fórmula. Cuando es un binomio al cubo tenemos esta fórmula. Cuando es a la cuarta tenemos esta fórmula. Estas tres fórmulas ya las vimos en los videos anteriores. También tenemos aquí la fórmula del binomio a la quinta. Y así podemos hacer una fórmula para cualquier exponente. Aquí lo importante, como en este caso no, no tenemos un determinado valor para el exponente, es fijarnos que, qué regla siguen los términos del desarrollo. Por ejemplo, fíjense que en el binomio al cubo, ¿qué ocurre? Que el primer término aparece elevado al cubo aquí en primer lugar. En el binomio a la cuarta, aparece aquí a a la cuarta en primer lugar. En el binomio a la quinta aparece aquí a a la quinta en primer lugar. Entonces lo que podemos esperar aquí es que el primer término sea x a la n. Vamos a escribirlo. Aquí lo tenemos, x a la n. Ahora para escribir el siguiente término, vamos a fijarnos qué ocurre en cada una de estas fórmulas. El siguiente término tiene como coeficiente el mismo número que el exponente del binomio. En este caso era un 3, así que aquí aparece el 3. En el caso del 4, binomio a la cuarta, pues es un 4. En el caso del binomio a la quinta, es un 5. Así que en este caso, como es un binomio a la n, el coeficiente va a ser n. Ahora, el término que tiene a tiene el exponente anterior reducido en 1. Aquí era un 3 y ahora aquí es un 2. Aquí era un 4 y ahora aquí es un 3. Entonces aquí, que era n, pues aquí va a ser n menos 1. O sea, al exponente le quitamos 1. Y aparece también el otro término que es la h, que aquí en las fórmulas sería la b. Aquí vemos que aparece la b. Bueno, ahora, el siguiente término, no es tan importante indicar cuál es el coeficiente, aunque también podemos calcularlo a partir del exponente. El coeficiente sería n por n menos 1 sobre 2. Pero en este caso no es tan importante indicar eso, simplemente al coeficiente yo lo estoy poniendo aquí como c. No es tan importante indicarlo, vamos a ver en un momento por qué. Así que simplemente vamos a ponerlo como c. Y vemos que la a se reduce otra vez en 1. Y aquí aparece pues a, a la 1. Aquí que teníamos a a la 3 pues se reduce y ahora es a a la 2. Aquí que teníamos a a la cuarta pues se reduce y ahora es a a la 3. Entonces por eso aquí al quitarle otra vez 1 al exponente, pues ya nos quedaría n-2. Y al segundo término, ya le aumentamos 1 al exponente y ahora aparece al cuadrado, que en este caso aquí está, b al cuadrado en cada caso. Por eso aparece h al cuadrado. Y así van apareciendo más y más términos. Conforme el exponente del binomio es más grande, pues aparecen más y más y más términos. Pero lo importante es que el último término es pues, la b elevada a. Al exponente que tenía el binomio, que en este caso es b al cuadrado, aquí es b al cubo, aquí es b a la cuarta, entonces en nuestro caso pues sería h a la n, el último término. Y aquí en los puntos suspensivos, pues irían todos los demás términos dependiendo del valor de la n. Bueno, entonces así quedaría nuestro binomio a la n desarrollado, o bueno, desarrollado en parte, solamente escribimos los primeros tres términos y el último que en realidad son los únicos que nos van a interesar en este momento, por lo que sigue a continuación. Una vez que hemos calculado f de x más h, lo que hacemos es colocarlo aquí en la fórmula. Entonces tenemos que la derivada de f va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, y aquí en f de x más h colocamos todo el desarrollo que hicimos, aquí está, y luego hay que restarle f de x que en este caso f de x es x a la n, entonces le restamos x a la n y dividimos todo entre h. Eso es lo que nos dice la fórmula. Ahora fíjense que aquí esta x a la n positiva con esta x a la n negativa se cancelan y nos quedan estos términos de aquí. Todos estos términos de aquí contienen h, así que podemos dividir cada término entre h haciendo la resta de exponentes. Simplemente a cada h le restamos 1 al exponente. Aquí en el primer término, al dividir esta h entre esta h, pues se van a cancelar y únicamente nos va a quedar nx a la n menos 1. En el siguiente término, al dividir h cuadrada entre h, nos queda h a la 1 porque se resta 2 menos 1 y eso nos da 1. Por eso queda h a la 1. Luego el siguiente término que tuviéramos aquí tendría h al cubo. Y al dividir h al cubo entre h nos quedaría h al cuadrado por aquí Pero bueno, ese término ya no nos interesa tanto Y así seguimos hasta llegar al último término que es h a la n Y al dividirlo entre h le restamos al exponente pues el 1 de la h Por eso queda h a la n menos 1 De que estamos restándole el 1 por hacer la división Bueno, aquí lo que quiero que vean es que ahora el primer término ya no tiene h porque ya hicimos aquí la división y se cancelaron. Pero todos los demás términos tienen h. Entonces, cuando h tiende a 0, aquí nos va a quedar 0, que multiplica a esto, así que todo esto va a valer 0. El siguiente término que tuviéramos aquí, que tendría una h al cuadrado, pues también al sustituir el 0, pues nos va a quedar 0, o sea que todo se va a cancelar. Y el último término, pues también, porque es 0 elevado a un exponente, que simplemente nos da 0. Todos estos términos entonces son 0 porque todos tienen h y únicamente nos queda el primer término que es el que no tiene h. Ese va a ser el valor del límite y por lo tanto el valor de la derivada. O sea, la derivada de f es n por x a la n menos 1. De esta forma hemos obtenido una fórmula que vamos a estar utilizando bastante cuando calculamos derivadas que podemos escribir de esta forma. La derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Por ejemplo, si la función que vamos a derivar es f de x igual a x a la sexta, ya no hace falta hacer todo el procedimiento de calcular el límite y desarrollar el binomio a la sexta y todo eso, porque ya tenemos esta fórmula que funciona para los exponentes enteros positivos. Simplemente lo que hacemos es colocar aquí el exponente, que en este caso es 6, por x a la 6 menos 1, que es 5. O sea que la derivada de la función es 6x a la quinta. Podemos imaginarnos como que el exponente se baja y que le restamos 1 al exponente. Si la función fuera x a la 10, para derivarlo con la definición tendríamos que desarrollar un binomio a la 10, eso nos daría un montón de términos, pero como ya tenemos la fórmula, simplemente la usamos, se baja el exponente, se pone el 10 por x a la 9, porque le restamos 1 al exponente. Entonces, de esta forma ya podemos derivar potencias enteras positivas de x. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuviéramos x elevado a la menos 6? Este ya es un entero negativo. O si tuviéramos x elevado a la 2 quintos, que en este caso ya ni siquiera es un entero, es una fracción. O si tuviéramos x elevado a la pi, que en este caso ya ni siquiera es una fracción, es un número irracional. Bueno, pues resulta que para estas funciones también aplica esta fórmula, pero... Todavía no lo hemos demostrado. Esta demostración que vimos en este video únicamente aplica para exponentes enteros positivos. Más adelante vamos a ver cómo demostrarlo para exponentes negativos, después para exponentes fraccionarios y finalmente para exponentes en general. Eso ya lo veremos más adelante. Ahora supongan que queremos derivar esta función f de x igual a 3x cuarta menos x al cubo más 10x cuadrada menos 5x más 9. Podríamos hacerlo mediante la definición como límite, pero es un procedimiento bastante largo porque vamos a tener que desarrollar un binomio a la cuarta, un binomio al cubo, un binomio al cuadrado, después multiplicar todos los términos y hacer un montón de operaciones. Bueno, para derivar este tipo de funciones que ya se forman por un montón de sumas y restas, lo más apropiado es contar con una propiedad de las derivadas, que es esta de aquí. La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Esto podría parecer algo obvio, pero no lo es, porque si por ejemplo quisiéramos derivar una multiplicación de funciones, ahí ya no es cierto que sea igual a la multiplicación de las derivadas. Esto aplica únicamente para la suma. Otra propiedad es esta de aquí, que la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Estas dos propiedades se demuestran a partir de la definición de la derivada como límite y esas demostraciones las veremos en los próximos dos videos, así que los invito a que los vean. Si te gustó este video, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis videos. Y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia, puedes dejarla en los comentarios.